Segundo domingo del tiempo ordinario, 17 de enero del 2016. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, empezamos hoy a recorrer la vida pública de Jesús y lo hacemos con uno de sus primeros signos, el milagro de la boda de Caná, en el que transforma el agua en vino a petición de su madre, la Virgen María. Con esta primera señal milagrosa, mostró su gloria ante sus discípulos, para que estos creyeran en él. Estas señales prodigiosas las encontraremos constantemente a lo largo de la vida pública de Jesús, con una sola finalidad, que es la de suscitar la fe entre sus discípulos y entre todos los que lo siguen. Es importante resaltar el papel de María, la madre de Jesús, como mediadora de los hombres. Ella está siempre pendiente de nuestras necesidades, tal como lo hizo en aquella boda. El vino en el Antiguo Testamento era un elemento esencial, signo de alegría y de prosperidad. Por tanto, podía tomarse como un mal signo el que en la celebración de la boda llegase a faltar el vino. Cabalmente, esto es lo que sucede en la celebración de la boda que se llevaba a cabo en Caná. El vino se había acabado. María, atenta, se percata de esta ausencia y pronta acude a quien sabe que puede remediar tal situación. No les queda vino, le dice a su hijo, insinuándole a que haga un milagro. La respuesta de Jesús puede parecer contraria y puede tomarse como un rechazo. Mujer, déjame. Todavía no ha llegado mi hora. María, en cambio, sabe comprender lo que nosotros no, y le dice a sus sirvientes, hagan lo que él les diga. Entonces, por intercesión de María y por la obediencia y cooperación de algunos siervos, el Señor realiza su primer milagro, la transformación del agua en vino. De la misma manera, hará con nuestra vida el Señor, obrará en nuestra vida nuestra conversión y santificación. Dependerán de la medida en que nosotros prestemos nuestra decidida cooperación desde el ejercicio de nuestra propia libertad. Detengámonos a pensar por un momento cuántas veces en nuestra vida se acaba la alegría de ser cristianos y se va apagando nuestra fe. María, que percibe la falta de vino en la boda, ve también lo que nos hace falta en nuestras vidas. Sabe de las virtudes que necesitamos para asemejarnos cada vez más a su Hijo, el Señor Jesús. Más fe, más caridad, más esperanza, más paciencia, más alegría, más pureza, más humildad. Ayer como hoy, ella intercede también ante su Hijo para que transforme nuestra vida en santidad, colmada de caridad y llena de alegría. Hagan lo que Él les diga. La trascendencia de estas palabras de María van más allá del milagro de la conversión del agua en vino. Primer milagro o epifanía de Jesús es la experiencia vital de una mujer que como primera discípula de Jesús vivió la radicalidad de una entrega plena a la voluntad de Dios. Su hágase en mí según tu palabra fue la entrega plena de su vida a Dios en la persona de su Hijo. Ella nos dice y nos insiste, hoy a nosotros, como les dijo a sus servidores en la boda, hagan lo que Él les diga, pues en hacer la voluntad de Dios está la fuente de nuestra felicidad, nuestra alegría y nuestra esperanza. Hermanos y hermanas, feliz domingo
para todos y para todas ustedes.